condiciones ¿no? de pelear por el título y tenemos y las tenemos, entonces sofres porque para mí hicimos una, una muy buena partida a nivel de control del rival, de producir situaciones de gol, eh, una partida no precisa en, en tercio final, en últimos pases, en centros, en remates por lo menos me recuerdo aquí tres situaciones muy muy claras que normalmente nos fallamos el rival prácticamente no, no te ve ninguna, ninguna situación así de estas peligrosas. ¿no? Entonces, un partido donde cuando produces, normalmente es un partido que, que ganaríamos en el tiempo regular, pero así son las copas, ¿no? cuando eh, hay eliminatorio simple, única, si tú no, no es contundente, tú estás probablemente sujeto a ir a los penales los penales es competencia es entrenamiento entrenamos bastante nos preparamos para este momento eh, pero bien eh, fueron, fueron colorado en este aspecto fue más competente que nosotros y bien ahí estamos fuera vamos go scott hi hey coach uh... Usted era el último de los clubes mexicanos. ¿Cuáles son las dificultades mayores y las desventajas de los clubes mexicanos en este torneo dado este formato? Eh, para no me equivocar. ¿Cuáles sí. son las desventajas de los equipos mexicanos en Claro. sim, eu já já comentei, é um ponto de vista personal. Eu imagino hoje eu vejo um equilíbrio, Entre entre as grandes equipes da Major League e la, la de da la Liga MX, não no, no há uma diferença muito grande. Eh, Se si rogássemos um torneio em as mesmas condições, pelo ao reverso, como e para mim são dois pontos cruciales ¿ne? De de momento da temporada onde nós estamos começando e eles já mais, mais sólidos né? dentro do dentro de, 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 de semestre eh, e, e o fator local né? que neste aspecto não nos pesa tanto porque a América roga com a então aqui já não, a América não serve né? este, este argumento para os outros equipes. Eu imagino reverso imagino que seria exatamente o mesmo, mas ao reverso né? se rogássemos más al final de la temporada, como normalmente, por ejemplo, se juega la Conca Champions, y claramente las equipos mexicanas tienen un, un dominio más fuerte, donde ahí son los americanos que están empezando el torneo, aún no tiene todo el ritmo, y probablemente un, un torneo todo jugado en México, con las equipos jugando en, su, en sus casas, yo imagino que probablemente el, el, el resultado sería similar al reverso, ¿no? Y si jugar al momento que jugáramos un, una competición igual en ida y vuelta con partidos aquí y allá, si yo tuviera que apostar, yo imagino que que teníamos un poco más uh, un cierto dominio mexicano, pero no con mucha margen, pero los los grandes equipos mexicanos por cierto estarían en, en instancias finales. Hipólito Hipólito sí. Gamboa Telemundo Los Ángeles profesora uh, me dio la impresión de que Malagón se desconcentró un poco en los, tiro, en los tiros penales, adelantándose quizás a, en, en su turno, porque faltaba todavía un jugador de ustedes por, por tirar, pero vio que el rival hizo eh, tirar a su portero. ¿Hubo desconcentración en eso por parte de Malagón? No, yo creo que no, ¿no? Malagón también entrenó bien. Eh, claro que siempre dejamos los porteros o la mayoría de los equipos ¿no? dejan el portero al final pero estaba estaba entrenado tenía su penal eh, entrenado Alan también entrenó los penales eh, entonces seguimos una una orden de donde donde tú vas eligiendo quién entrenó muy bien quién tiene también experiencia suficiente para asumir estos estos momentos que para mí también pasa un poco por por liderazgo por experiencia ¿no? entonces porque coloco a Igor a pegar el último, por ejemplo. Porque Igor es un líder, es un jugador que ya muy experimentado, que, por cierto, si falla no es por, por, por faltar experiencia y maturidad y, y para asumir ¿no? la forma de, de entrenar. Y entrenó muy bien, pero falla. Así como yo vi Zico fallar penales, yo vi jugadores importantes fallar penales en momentos decisivos. Hoy cabe cobia a, a Igor y a Malagón, pero es, es así: penales. Por veces tú erras, por veces te cuesta un, una copa y hay que, que tener la tranquilidad de, de mirar las cosas que hicimos bien dentro del partido, dentro del torneo, salir de aquí más fuerte, ¿no? eh, asumir eh, este fracaso, asumir esta, esta derrota, pero sobre todo salir de este, de este torneo aquí más fuerte de que entramos. Vamos aquí. Maybe. Neri Ramos de Fútbol Network. Hace unos días atrás se le calificó a Fernando Gao que había sido como un fracaso lo que había sucedido con las Chivas hace unas semanas atrás. ¿Cómo calificarías la participación de América de esta noche? Un fracaso, una derrota, ¿no? Como quieran el, el adjetivo, pueden elegir cualquiera, pero todos me parecen justos porque temos, sabemos dónde estamos parados, sabemos la exigencia de América tenemos las ganas de estar en las instancias finales de todos los torneos. Y bien, y cuando no, no llegas, independiente de las circunstancias, independiente de, de cualquier cosa que ya hablamos, eh, nos cobramos mucho de estar. Y cuando no, no estamos, bien, asumimos el, la derrota, asumimos el fracaso. Eh, vamos a tratar de trabajar mucho para salirnos, como hablé de aquí, más fuertes y ya mirar el próximo objetivo, el próximo torneo. E tratar de ser mais competentes como, como equipe. Vamos a seguir com Cristian Morales. Cristian Morales, em Zoom. Boa noite, André. Cristian Moraes, do Território MLS Brasil. Prazer estar falando com você. É, André, tenho duas perguntas para você esta noite. A primeiramente, você já acabou comentando um pouquinho, mas eu queria. É, novamente, trai esse assunto da League Cup ser realizada inteiramente nos Estados Unidos. Queria saber, na sua opinião, se o, o torneio fosse dividido também com os times é, no México de fato, os times mexicanos, no geral, poderiam ter um resultado melhor, além do, 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 jogado, do jogado nos Estados Unidos? E a minha segunda pergunta para você é em relação ao Brian Rodrigues. No começo, ele não teve muito espaço com você, mas após a Copa América, ele voltou a ter mais minutos com você sendo até importante na última vitória do América na Leagues Cup é, e ele tem atraído a atenção de vários clubes do futebol brasileiro quer saber na sua opinião se hoje o Brian é um nome que você conta para a receita temporada no América obrigado bem vou, vou, vou responder em espanhol né para, para todos acompanharem sim sim uh, no é o tema el tema de da forma né do torneio eu já contestei, eu estou seguro que que em situações iguais, eu eh, imagino, incluso, os mexicanos tendo um percentual maior, né, de de êxito, de vitórias, imaginaria, por certo, aí, as grandes equipes em uma situação de ida e volta, talvez aí en, entre os quatro ou três mexicanos era seria esta minha expectativa, eh, pero com esta com este formato não não me parece tão tão absurdo Eh, no estarmos con tantos equipos, sobre todo por el momento también que, que estamos ¿no? en la temporada. Y sobre Brian, bien, la convicción que tenemos: eh, que Brian, yo hablé en, uh, un par de entrevistas atrás de que yo considero Brian el, el verdadero sustituto de Quiñones. ¿no? Brian está guardando un momento a tiempo aquí en América para, para eh, jugar más seguido, para tener más minutos, para tener una secuencia. Uh, Conseguimos darle esto luego que, que llegué aquí. Brian estaba por un momento muy, muy bien. Un de los mejores jugadores naquele momento, en aquel momento en el título de la 14. Estaba haciendo grandísimas actuaciones y tuvo la mala suerte de, de lesionarse. Por mucho tiempo se quedó fuera y ahí bien, acontecen los movimientos cuando regresa. já já perde um pouco de espaço já há outros jogadores vivendo outro, outro, outros grandes momentos e foi muito profissional e aguardou com paciência né seguiu treinando seguiu preparando-se no último torneio acabou não tendo muito protagonismo não... eu, do que imaginamos que pueda ter e com a, a venda de de quiões, eu imaginava desde o início que que bem há que apostar por Brian tem que darle una una secuencia importante porque para mí es un, un gran futbolista uno de los mejores extremos delanteros ahí de la liga mexicana por cierto un jugador de de selección uruguaya no por no no por acaso está en la selección imagino que va eh, durante las eliminatorias tener también momentos con la selección uruguaya porque está entrenando mucho está está jugando bien imagino que que la mejor versión de Brian está por venir y vamos en este torneo, poder conocer realmente todo el potencial que tiene. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas querido. gracias. Va a haber zona mixta si quieren ir empezando.